Me llamo Samuel Cañizares Márquez, tengo 21 años, soy de México, pero ya llevo aquí 13 años y no cuento mal. Yo me considero dibujante o pintor. También soy tatuador y ahí me quiero dedicar un poco más también en el realismo. Trabajar en el sentido de la elaboración del tatuaje, a la creación del diseño. Me gusta dibujar rostros, siempre en realismo. Mi formación es autodidacta, tanto en el dibujo como en el tatuaje. Los materiales que suelo utilizar para mis dibujos suelen ser lápiz en sí o carboncillo. Y también con el boli, me gusta muchísimo dibujar. Tanto en dibujo como en tatuaje, a un solo color siempre, ya sea o blanco y negro o azul y negro, pero siempre un solo color. Ya estoy empezando a crear mis diseños propios poquito a poco. Pongo mi sentimiento e intento involucrar también los de aquellas otras personas. Me gusta mucho el detalle, me gusta mucho hacerlo lo mejor posible, me pego bastantes horas. El tema de la sangre, así, me gusta expresarlo por el tema del dolor. En los dibujos no lo hago por una parte porque lo veo que a la gente pues, le puede chocar un poco más. Tampoco es que quiera expresarme todo para que lo entiendan las personas, ni no tengo esa necesidad. El dibujo habla muchísimo más de mí que yo mismo. Me gusta estar solo muchas veces y tal, pero claro, también me cansa, me siento un poco con la... No lo llamo tampoco necesidad, pero sí que me gusta, me siento cómodo cuando estoy... está interviniendo otra persona en algo que a mí me gusta hacer, que es el tatuar o dibujar en la piel. Yo nunca doy por acabado mi dibujo. Se puede ver perfectamente que hay partes siempre sin terminar, que siempre es algo continuo, que hay pocas cosas que tengan fin, a no ser que sea la muerte, vamos. En el dibujo del grito, el del niño, lo que intento transmitir es que tiene sus emociones, que necesita expresarse, que necesita sacar algo que tiene dentro, necesita explicar algo. Está también como manchado, tal así, de estar sufriendo por dentro. Se ve que es un niño, pero que está creciendo, tal, por el pelo, por la mirada, los ojos, las manos que se ven así también. A mí me gusta mucho el cuerpo humano, un poco la anatomía y tal. En estos pies, por ejemplo, son de unos pies trabajados, de una persona también mayor, quizá. Contar un poco la experiencia de todo el camino que ha tenido que hacer. En este caso, es un dibujo que hice para un amigo. ¿Sabes? Me gustó mucho una foto que le vi. Este es un rapero que es americano, que me gusta bastante y tal, y también lo dibujé. Aquí, en este dibujo, lo que intento explicar un poco o transmitir es una niña expresando la alegría, expresando un poco lo que pueda sentir así, ¿sabes? De felicidad. Esto es una tatuadora muy, muy antigua, que su método es a la antigua, es con un clavo, vamos, con una espina y dando martillazos. Y pues desde que empecé a tatuar, pues quiera o no, yo creo que es una de las referentes y me gusta mucho ese estilo de tatuaje. Me gusta un poco también ver la tontería de las personas o las poses que puedan poner su cara, ¿sabes? Expresándose, o ya sea poniendo un ojo bizco, sacando la lengua. Y este último es un youtuber que me gusta bastante. Está metido en el mundo del tatuaje, pero de él tatuarse y explicar él cómo lo hace, qué métodos son buenos. Estoy haciendo un dibujo también que es de un niño
que está sentado y está fumando un puro, así como en medio de una calle y tal. Es raro ver a un niño fumando, un niño con una botella de alcohol. Entonces también me gusta un poco expresar eso, de que hay que intentar proteger a los niños, que son personas a las que no pueden hacer nada tampoco, ¿sabes? No son conscientes ni nada, entonces como uno no puede ayudarle ni nada desde un principio, pues después todo puede acabar mal. Siempre me gusta a mí, en mi estilo, reflejar un poco las emociones, tanto de tristeza, alegría, personas mayores que se ve un poco lo que han pasado de vivencia, de experiencia. Yo normalmente suelo estar más triste. Me siento contento cuando dibujo, sinceramente, porque me olvido de todo y punto. Yo sufro, sufrir, no, lo paso mal y bueno, yo creo que todas las personas lo pasan mal, uno más mal que otro y pues... Bueno, la exposición que voy a hacer, que está también acompañada del TEA, del SAF, pues a mí me sirve como una terapia. Yo creo que mi dibujo no sería para nada lo mismo si no tuviera el TEA. Porque en un sentido, por alguna razón, yo me puedo explicar así y no me puedo explicar hablando muchas veces. Sinceramente, me cuesta, no sé, me cuesta también entender las cosas, pues mi única forma, la que veo así sencilla, es así. Si no lo tuviera, vería las cosas totalmente diferentes, tanto en el dibujo como en mi vida. Podría ser mejor o podría ser peor, no lo sé. El TEA yo lo conozco como síndrome de alcohol fetal desde que el primer momento en el que mi madre me empezó a comentar un poco y ya pues me lo diagnosticaron. Pues un poco lo que sé es que me puede costar entender las cosas, puedo tener problemas con relacionarme, con eso, nervioso, que eso me lo noto siempre. Viene de cuando mi madre estaba embarazada de mí. Ella bebía, se drogaba y pues, metía todo un montón de cosas indebidas, ¿sabes?, en el cuerpo que me afectaron. A mí me condiciona por muchas partes, la principal a la hora de relacionarme un poco, creo yo. Bueno, no es que me cueste, sino también me gusta un poco a mí estar solo, por una parte. Pero sí, después cuando quiero intentar relacionarme, muchas veces me lo noto. Yo ya no sé si es de eso, si es por, no sé, porque soy tímido muchas veces, o no lo sé. La gente no, creo yo, que no me entiende porque tampoco creo que yo me exprese bien. Entonces, pues, hay un choque ahí que siempre va a estar en una bola que no nos vamos a entender y pues yo paso de contarle ya a la gente nada. El psicólogo que me han tocado, por ejemplo, que me han encantado, me han ayudado, esto, ya después yo he querido hacer lo que yo he querido hacer. Pero hay otras veces que yo me sentía como que no es que no se pusieran en mi lugar, sino que no sabían comprender lo que yo intentaba decir. Entonces era un mundo ahí en el que yo decía, ir así, no me entiende, pues tampoco tengo necesidad de hablar, de seguir hablando ni nada. Libertad, no sé, siento que no me puedo expresar con cualquier persona de cualquier forma tampoco. Entonces yo por una parte como que me lo dejo dentro y digo, mira, pues paso, no quiero, no sé si te puedes sentir mal tú ni nada, ¿sabes? En ese aspecto pienso mal, en cómo se puede sentir la otra persona en cuanto a lo que yo le puedo contar. Entonces eso a mí me afecta mucho. La verdad, prefiero callarme, no decir nada también. Por eso digo lo de que no me explico. Puede ser de que no me entienda por eso, por no sé. Me estoy un poco aprendiendo a convivir con eso y pues el dibujo me está ayudando y en general así. También el tema del tatuaje a la hora de relacionarme con las personas. Pero me viene bastante bien y lo tengo como si fuera una terapia. Mi dibujo esconden cosas así que no le cuento a nadie, claro está.
porque tampoco es que yo me abra con las personas. Yo me centro en el dibujo y si puedo explicarlo de alguna forma, igual que unos pueden escribir y pueden explicar su historia escribiendo, pues yo lo hago pintando. Con mi novia, claro está, comparto las cosas, comparto opiniones, comparto un poco todo, igual que con mi madre, con algún amigo y tal. Pero claro, yo después de eso también me canso, entonces también me voy otra vez al dibujo, entonces estoy ahí en una lucha en la que estoy con la soledad y con el querer estar con una persona. Todo es la primera vez que voy a exponer y pues me siento claramente feliz. Lo que espero de la exposición en el Centro Cívico de aquí de Sevilla es un poco lo primero que le gusta a la gente, mis cuadros, mi dibujo. Y luego, pues, darme un poquito a conocer y poder sentir un poco el apoyo quizás de otra persona más externa a lo que viene siendo mi entorno y tal, y poder escuchar también sus opiniones, tanto crítica buena como mala.